Hola a todos, bien, comienzo a hacer un nuevo juego, un nuevo puzzle. En este caso es de 18 piezas. Ya lo tengo previamente montado con goma eva. Y estas son algunas de las piezas que voy a necesitar. Y esto ya en su conjunto es un reto y un puzzle para conseguir hacerlo, puesto que hay que ir montando cada una de las piezas y luego conseguir que mediante unos movimientos podamos tanto montarlo como solucionarlo. Yo aquí apenas utilizo el metro debido a que las maderas, utilizando un cuadradillo, pues me va a dar ya las medidas y lo único que yo tengo que hacer es coger, en este caso, el trozo más largo, que son de 7 cuadradillos. Es decir, que si yo pongo todos los cuadradillos juntos, me va a dar la medida y la distancia de la pieza más grande. Una vez que tengo esa medida, pues simplemente es ir quitando y, por ejemplo, si necesito una de 3, dejo 4 piezas aquí y una última que sería el corte. Por ejemplo, de 3, que es de 4, pues, o de 5, pues hacemos lo mismo. De esta forma, el metro apenas tengo que utilizarlo porque las medidas me lo va diciendo el tope que tengo aquí de la madera y el ir cortando cada una de las piezas. Una vez que tengo esa medida, elijo la madera, la que esté mejor, y voy cortándola con la sierra que tengo preparada. Los cortes son muy buenos en ángulo recto y se puede trabajar perfectamente con ella. La pieza más pequeña que tengo que hacer es de un cuadradillo. Por lo tanto, pongo 6 piezas ahí. Y esta sería la séptima. Y simplemente, con estos soportes que tengo, y este es el cuadradillo que me sale. Independientemente de eso, luego hago otra comprobación y es colocar el cuadradillo encima de una pieza y comprobar si tiene tope al pasar por encima de ella. En este caso, por ejemplo, me hace un pequeño tope, no sé si se apreciará, pues eso es muy, muy sencillo de retocar, puesto que es bastante fácil de colocar la pieza. Simplemente la volvemos a colocar en su sitio y, por ejemplo, con un trocito de papel o un cartón, metemos por esta parte final y le quitamos, por ejemplo, nada, la hojita de un papel, como se dice, y comprobamos si realmente esa es la medida del cuadradillo. Esto lo podemos hacer tantas veces queramos, siempre que tengamos ese tope ahí. Bien, pues voy a retocarla un poquito. Y el recorte que he hecho es, vamos, mínimo. Ahora sí, se puede comprobar que el paso de la pieza coincide perfectamente y no has. No sobresale, porque para este juego es necesario que quede lo más exacto posible. Bien, pues una vez que están cortadas todas las piezas, pues de lo que se trata es de hacer el montaje. Este puzzle me está dando mucho trabajo porque estas 18 piezas
cuando están ya entrelazadas y conseguida la figura, pues le he ido poniendo además más dificultad. Y para sacar la primera pieza tengo que hacer 1, 2, 3, otro por aquí 4, este otro 5, este otro 6, 7 movimientos y el octavo, que ya, perdón, octavo no, 9, son 9. Esta tiene que volver para atrás y en el noveno movimiento consigo sacar la primera pieza.